mi gente, déjenme enseñarles este beat que lo he bautizado con este nombre, quema ropa, observen este videoclip hostia mira mamá las entrañas del culo vaya con dios pendejo no hijo de puta La que no. What the fuck? No, cabrón. Hey, stupid. Hey, Paul, what's going on? <laughs> What are you looking for? Parei, Hey! Hey, buddy. No, hijo de puta. ¿No le pasa a ti, parrón? Huevón, huevota. Bueno mi gente ya vieron el build que más ropa está súper poderoso vamos a montarla aquí pincheura junto con ustedes con este video tutorial se le va a aplicar detalle por detalle y también cuáles son los talentos que estamos usando para este build de habilidades en la cual que tú tienes daño increíblemente así que habla al menos y vamos ya primer equipo estamos corriendo con el pistolero en press International. como pueden ver ya tenemos tres equipos con la misma marca en la cual que a ti te otorga estos atributos que serían 10% salud de habilidades 10% por ciento daño de habilidad y 10% eficiencia de habilidad mi gente lo que significa es que ella te va a aumentar cualquiera de tus habilidades esos 10% más extra daño de lo que ya tú tienes acumulado en tu build en los atributos básicos estamos corriendo con una batería pero observan lo que estoy trabajando en los atributos especialmente para yo reforzar mis habilidades en la cual que breve se le va a explicar cuáles son los que estamos usando para este build estamos corriendo con estado alterado y aceleración de habilidades. Esos dos atributos son sumamente importantes para este build y estos son sus porcentajes. Segundo equipo, estamos corriendo con la rodillera International en la cual que ya estos conjuntos han sido mencionados. En los atributos básicos estamos corriendo con una batería, estado alterado y aceleración de habilidades y estos son sus porcentajes. Tercer equipo, estamos corriendo con los guantes International en la cual que ya completamos estas tres equipos con la misma marca que te dan estos beneficios de los conjuntos. En los atributos básicos estamos corriendo con una batería aceleración de habilidades y estados alterados y estos son sus porcentajes tercer equipo estamos corriendo con la máscara china light en la cual que nosotros ya tenemos tres equipos con la misma marca y estos son los beneficios que ella te ofrece en los conjuntos 15% daño explosivo que viene muy bien para una de nuestras habilidades en la cual que yo uso mucho para este build, 10% aceleración de habilidades en la cual que se suma más en nuestros atributos de este build en la cual que nosotros nos vamos a beneficiar Especialmente cuando estamos jugando en PvP, que necesitamos este enfriamiento un poco más rápido. Y 10% estado alterado que se suma más para nuestros atributos, en la cual que se van a beneficiar también nuestras habilidades. En los atributos básicos, estamos corriendo nuevamente con una batería aceleración de habilidades y estado alterados y uno de los chips que tenemos que sería el mod aceleración de habilidades y estos son sus porcentajes quinta equipo estamos corriendo con la pechera china light en la cual que estos conjuntos han sido ya mencionados en los atributos básicos estamos corriendo con una batería estado alterado, aceleración de habilidades y un chip de aceleración de habilidades y estos son sus porcentajes ahora vamos con el talento en la cual que yo le puse que se llama cañón de cristal déjame demostrarle a ustedes cómo funciona este talento para nuestras habilidades muchos players piensan que el cañón de cristal que solamente es para darle uso con armas con daños igual que los equipos que tú tengas los atributos como daño crítico y golpe crítico para que ese cañón de cristal amplifique los daños están equivocados las habilidades también se beneficia de este talento que aumenta los 25% amplificado de igual manera mira lo que te dice ella te da 25% amplificado todos los daños o sea que todos los porcentajes que tú tienes tú en tus atributos ella lo va a amplificar el daño ella no está especificando dónde va a estar concentrado estos daños en otras palabras es general cualquier cosa que tú estés usando así sea híbrido, así sea habilidades, así sea de daño, si tienes el talento activado, ellos van a recibir estos 25% amplificado. Pero ojo, es bien importante que entiendan de que el talento además de los 25% amplificado, tú vas a recibir un 50 o 60% daño recibido pero no te preocupes porque tenemos dos habilidades en la cual que son súper poderosos que tú puedes ejecutar a estos enemigos agentes deshonestos en larga distancia sexta equipo estamos corriendo con la mochila China Light en la cual que ya estos conjuntos han sido mencionados y ya tenemos las tres piezas con las mismas marcas en los atributos básicos estamos corriendo con una batería estado alterado aceleración de habilidades y un mod que sería el chip aceleración de habilidades y estos son sus porcentajes ahora vamos con el talento en la cual que yo le puse muerte insidiosa déjame demostrarle a usted cómo que funciona este talento que es súper increíble especialmente para un build de estado alterado cuando yo uso una de las habilidades y no tengo el talento activado observa muy bien aquí en pantalla cuando yo insecto a esto a uno de los enemigos el estado alterado no se riega en otras palabras no expande pero cuando yo activo el talento observa muy bien ahora es el daño expande a su alrededor hasta llegar a 8 metros de distancia o sea que todos los enemigos que se encuentran dentro de un radio de 8 metros ellos van a recibir el mismo efecto del daño en otras palabras si estos agentes de soneto se encuentran junto estos cuatro players y tú le de un estado alterado uno solo agente los tres agentes van a recibir el mismo efecto del daño Ahora vamos con las armas de las habilidades en la cual que son primario y objetivo principal de este build. Primera habilidad, estamos dándole uso a lo que se llama la trampa de metralla. Este campo de minas tiene una ventaja tan increíble que cuando tú lo sueltas ella se esparce y vas a tener como unos surtido de minas en el piso en la cual que los enemigos cuando están corriendo o acercándose a estas minas ellos no lo pueden ver a simple vista y tan pronto los enemigos caen en esta trampa ellos van a recibir unas explosiones y también reciben sangrados en los juegos de conflicto como pueden ver aquí les muestro un ejemplo Como algunos de agentes deshonestos han caído en esta trampa aún teniendo ellos excelentes o un tanque y aún así se han muerto con estas minas tan poderosas. Aquí ustedes pueden observar cómo yo uso las minas en diferentes estrategias para yo poder engañar, o manipular o aprovecharme a yo poder matar a estos agentes deshonestos con un poco más de facilidad que pueden caer ellos en las trampas. Aquí les muestro a ustedes las estadísticas de metralla trampa con todos los atributos que ya tenemos nosotros en nuestro equipo. Esto es lo que ella te ofrece. Enfriamiento, tenemos 26 segundos. Que viene muy bien en daño. Tenemos casi llegando a 2 millones en daños. Tenemos ya 15 minas que serían las 15 trampas en la cual que se expande el radio de explosión. Tenemos 2 metros en duración. Tienes 87 segundos y, obviamente, en daño de conflicto que serían los pvp o en zona oscura. Estos son los daños que reciben ellos, llegando a medio millón en daño por cada una de esas minas y lo último que tenemos ya 6 batería en la cual que te añade 6 trampas más y te añade más adicional 60% daño extra para nuestras habilidades segunda habilidad estamos usando la bomba pegajosa oye mi gente escuche muy bien de verdad que sí nunca pensé que esta pistola de bomba pegajosa quemadura revienta a la mayoría de los agentes deshonestos de una manera increíble vamos a brindarle a ustedes un ejemplo para que vean mi gente cómo que funciona esta bomba pegajosa quemadura cuando nosotros estamos usando estos dos talentos poderosos que sería el cañón de cristal y muerte insidiosa estamos aquí en el campo estiros pues para demostrarte ahora usando esta bomba pegajosa sin tener los talentos activados aquí les muestro a ustedes la mochila y la pechera que no tengo los talentos que necesitamos para que este build funcione a su máximo potencial observa muy bien ahora el daño cuando no tenemos el cañón de cristal eso sería el total de daño que ellos reciben sin tener el talento activado cuando tengo el talento activado el cañón de cristal observa muy bien que es un cambio drástico en daños cuando yo uso esta bomba pegajosa o cualquier de mis habilidades. Ahora, cuando usamos ahora el segundo talento que sería muerte insidiosa, observa muy bien ahora el cambio sagradamente drásticamente. Que no lo puedo creer. Mi gente, este talento es un abusador. De verdad que sí. Yo, yo tuve que. Esto es otra cosa Observa muy bien esto Ustedes van a hacer testimonio sobre esto Cuando yo lanzo la bomba pegajosa Sin tener el talento muerte insidiosa Ella tiene ya un cierto diámetro En la cual que todo lo que se encuentre dentro de ella Los demás reciben también el daño Ahora cuando tengo el talento ya activado Observa muy bien esto está salvaje, brother. Cuando tú le impactas con esta bomba A cualquier enemigo Y todos los enemigos que se encuentren a cierto diámetro de 8 metros, todos van a recibir el mismo daño, el mismo efecto o sea en otras palabras cuando le pega esta bomba pegajosa a uno de los agentes deshonestos y los demás se encuentran cerca de él se van con la ropa quemada mi gente de <laughs> una manera increíble todos salen quemaditos bien chévere ahora esto todo dependiendo algunos tienen unos tanques pueden resistirlo un poquito más le da tiempo ellos recuperarse con un medikit en la cual le ayudan a ellos a Sostenerse un poquito más o cualquier agente deshonesto que se da cuenta que tú tienes un build alterado ellos cambian su build para que tenga entonces ellos en su atributo Daño a protección, pero si no tiene nada de eso, mi gente, los cuatro se van como si nada. Por eso que se llama muerte insidiosa. <laughs> Esto está demasiado poderoso. <laughs> Estas son las estadísticas de la bomba pegajosa quemadura. Con todos nuestros atributos que ya han sido mencionados ya anteriormente estos son los beneficios que ella ya nos establece enfriamiento tenemos casi 14 segundos en daño tenemos 1.294.000 en daños en duración tenemos 13 segundos y en daño en conflicto o zona oscura que son pvp o pvp tenemos ahí 284 a 694 en daños y por último tenemos seis baterías que tenemos ya 60 de Daño de quemadura, 120% duración de quemadura y 90% aceleración de habilidades. Aquí le brindo a usted una tercera habilidad si no están acostumbrados a usar las minas que sería el lanzaquímico piromano. Aquí le brindo un ejemplo para que vea cómo que funciona este lanzaquímico. Tan pronto tú dispara, ella va a soltar un gas. Si los enemigos se encuentran dentro del gas o agente deshonesto usted tiene dos opciones para poder encender ese gas. Número uno, si los enemigos o agentes deshonesto están dentro del gas y ellos no están tomando fuego por esa gas no se enciende entonces ahí donde entras tú que tiene que disparar hacia ese gas para que se enciende y todos los enemigos que se encuentren dentro de ella ellos se quemen número 2 a la vez que los agentes de soneto están tomando fuego y tú disparas ese gas hacia ellos automáticamente ella se activa se enciende todo lo que se encuentra dentro de ese gas Aquí le enseño a usted las estadísticas de lanza químico. Que todos los atributos que nosotros ya tenemos establecidos en nuestro build, esto es ya lo que ella te establece para ti. En municiones, tenemos 7 disparos. En enfriamiento de munición, tenemos 13 segundos. El radio de la nube, aproximadamente, ella se expande a 4,10 metros. En duración de la nube, cuando tú disparas ese gas, dura hasta 26 segundos. Ella ahí, mientras tanto, activo. En daño, como observa muy bien, ella está un poquito más de medio millón, pero para que entienda cómo funciona este daño, es cuando ella se enciende. Cuando ella comienza a encenderse, ese es el daño que tú recibes y aquí entra el segundo daño que sería la quemadura que sería un total de 264.000 en daños duración de quemadura te da 11.4 segundos aquí en daño en PVP que sería PVP tanto como los juegos conflicto o zona oscura 231.000 en daños y daño de quemadura para PVP 42.000 mil a 383 en daños y por último tenemos aquí seis baterías que se beneficia este lanzan químico en la cual porque ella te ofrece adicional que sería 6 municiones más extra, 30% radio, o sea que ya tú tienes ese gas que se puede expandir un poquito más de lo normal. Y tienes aquí 60% duración de quemadura extra. Y adicional 60% daño extra de quemadura. En la arma especial estamos dándole uso en este build que sería el Demoliciones y es porque estoy buscando más daño en la área explosiva porque ya tenemos bastante en estado alterado y con este Demolición que te ofrece a ti uno de los talentos aquí que se llama Artillería Explosiva en la cual que tú te beneficia estos 10% extra daño explosivo en la cual que se añade en las granadas habilidades y efectos explosivos y junto con las piezas de China Light en la cual que ya ella te ofrece estos 15% extra daño explosivos ya tendremos nosotros ya en este build 25% extra daño en las áreas explosivas aquí les brindo a ustedes unas referencias de armas de fuego en la cual que tú puedas darle uso recuerda esto va a ser a tu preferencia porque en este build todo el trabajo lo va a hacer tus habilidades así que va a ser muy rara vez o muy pocas las veces que va a estar usando armas de fuego estoy corriendo con rifle de asalto capacitador uno de los exóticos en la cual que le va a brindar una gran ayuda para todas tus habilidades en mis estadísticas básicas pueden observar que tengo 72.400 de daño esto es bien curioso porque hay un talento que ella te ofrece que realmente va a aumentar esos daños más adelante se lo explicaré en los atributos básicos esto es lo que ella te ofrece daño de rifle de asalto daño a protección y daño a la salud y estos son sus porcentajes el talento capacidad energética te ofrece dos talentos el el primer talento te dice a ti que te ofrece 1.5% de daño de habilidad extra por cada bala que tú insectes hacia los enemigos, y esto llega a una acumulación de 40. Cuando tú comienzas a apuntar con tu capacitador, observa muy bien a tu lado derecho, aparece un diagrama con unos números dentro que están en cero. Ese diagrama te va a ayudar a ti a identificar que cada vez que tú comienzas a disparar, tú vas a ver que esos números van subiendo poco a poco hasta que tú logres llegar a 40. Cuando tú llegas a esa totalidad de acumulaciones, ya tus habilidades van a tener 60% extra daño para ellos. Ahora, esto es sumamente importante que entiendas. Tú no tienes que llegar hasta 40 para que se te active esos 60 extra daño para tus habilidades. Recuerda, a la vez que tú comienzas a disparar, ya los daños se están activando para tus habilidades. Si llegaste hasta 25 o 35 o 17, multiplica esa cantidad por 1.5 y esa es la totalidad que estás recibiendo tus habilidades. Habilidades: si ellos están atacando a los enemigos, eso es el daño que reciben ellos. El segundo talento, ella te dice a ti que te da 7.5, oye, de daño de arma extra por cada batería que tú tengas en tu build. Multiplica esos 6 por 7.5, vamos a tener, oye, 45% extra daño para nuestro rifle de asalto, el capacitador. Ahora, quiero que entiendas de que el rifle de asalto, el capacitador, no necesita tener ningún un rojo de daños de armas para que ella entonces pueda insertar esta bala con máximo capacidad de golpe ya con esta batería y el segundo talento ella te va a ofrecer 45% extra daño para tu capacitador y por eso que este build es súper poderoso porque tenemos daño de arma y también vamos a tener suficientes daño para nuestras habilidades ahora vamos dirigiendo hacia las estadísticas no hay mucho que mirar ahí porque no estamos enfocados a trabajar con daño crítico o golpe crítico y además de eso no se tampoco verá el estado alterado cuánto porcentaje que tiene pero aquí brevemente se lo voy a decir más o menos cuánto tú puedes llegar con el estado alterado en daño explosivo tenemos 25% que viene muy bien para nuestras habilidades especialmente las minas metralla aproximadamente podemos cansar o pasar un poquito más llegamos hasta un 80% estado alterado que se van a estar beneficiando estas habilidades además no se olvide que tenemos 25% adicional de daño daño amplificado que viene ya del cañón de cristal y eso se suma con los atributos que tenemos y eso sería el porcentaje extra daño que tendríamos nosotros en nuestro build de estado alterado y por último tenemos 140.7% de aceleración de habilidad que eso viene super mega bien para nuestras habilidades que necesitamos tener este enfriamiento un poco más rápido de lo normal para darle uso constantemente bueno mi gente ya finalizamos este video tutorial chora para todos ustedes si usted le gustó el video deja en su comentario Qué opina sobre este videito bien chévere y sobre este build de estado alterado. Llévese esta información como punto de referencia. Usted puede construirlo a su manera, viendo cómo yo lo construí. Puede añadirle otras cositas. Y así usted mismo lo va probando. Y si usted se siente gusto de darle uso de esa manera, magnífico entonces. Y como siempre, de costumbre, mi gente, deme su support bien chévere y esto, dale al botón de like. Y también suscríbase a mi canal si usted está aquí por primera vez. Y para que entonces en el futuro usted no se pierda ningún contenido que este servidor suba por este canal. Así que peace out.